orgullo, porque te acordás que el año pasado se hizo en el en la plataforma de Buje y el Mar, y obviamente pierde también su atractivo. Esto es algo mucho más importante. Vuelve al escenario principal, ¿no? Años anteriores, bueno, es lo que están haciendo ahora, formando el escenario, las luces, y calculo yo la pasarela también. Obviamente. ¿Pero será pasarela elevada, Oscar, es lo que están preparando, o van a desfilar sobre la misma calle Bunge? No, es plataforma elevada. Ah, okay. Ahora se ve bien. No, porque obviamente acá abajo es la parte y la gente está viendo también del lado de las vallas desde afuera, porque es público. Lo que va a ser esta noche, así que desde ya empiecen a tener paciencia, digo, con el tema del tránsito, ni pretendan llegar con el automóvil a 50 metros del lugar, ¿no? Vamos a decirle lo siguiente: qué noche, Guillermo, qué noche. Sí, no está TT, pero... No está TT, pero esto es espectacular. Impresionante la cantidad de gente trabajando en el armado, ¿no? Del escenario, la pasarela, las columnas. Mira. Las frases que hay que poner acá, ¿no? Bueno. Es increíble, pero la verdad, felicitaciones. Qué laburo. Bueno, y con este solcito. Y con este día espectacular, obviamente ya la gente se empezó a aproximar a damas, a preguntarme el horario. Así que ya hay cierto vallado. Cantidad de gente. Oscar, para la gente que nos está escuchando y que está pretendiendo ir a la playa, sector de Bunge, Avenida del Mar, hacia el sur o hacia el norte, en los primeros paradores. Justamente me refería a esta imagen que estamos viendo, ¿no? Gente que pretende pasar. ¿Desde dónde está cortado al tránsito? Está cortado desde Burriquetas o Buen Orden. No, creo que es Burriquetas. Ahora me voy a aproximar, así es, a la gente ya le ilustramos. Claro, para que sepan, si van a la playa, por dónde ingresar a este sector de playa, ¿no? Dejarlo. Claro, tienen que evitar Bunge y Avenida del Mar. Claro. Nada más. O van por... Claro. O vienen desde el sur, estacionando, o los que vengan desde el norte. Solamente está cortado esta parte. La rotonda del mar no está deshabilitada. Burriquetas es. De Burriquetas hacia Avenida del Mar está cortado. Esos 100 metros está vallado, está la gente trabajando allí para el armado del escenario y la pasarela. Ahora vamos a ver, ya que hoy... cada vez, ya hay una dama preparada para, ya desde ahora, ya, no te puedo para creer, presenciar el desfile. Mirá, ¿en serio? Parece una modelo, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va? ¿Vas a venir esta noche? No sé, ¿qué hay esta noche? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo la saluda desde el estudio. ¿Su nombre? Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy hay bien. Un desfile, es el Pinamar Moda Look. Años, décadas, vas a ver a las mejores modelos, a los mejores diseñadores. Se está armando todo a las 9 de la noche, pero te veíamos allí y digo, bueno, quiere estar en primera fila. No creo, tanto tiempo. Ahora que lo sé, vengo hoy a la tarde. ¿Seguro? Claro, hay que ir con tiempo para, bueno, tener un lugar privilegiado. Bueno, aquí estaremos. Buenísimo, a disfrutar, Laura. Gracias. Adiós. Bueno, Laura, que la veíamos en uno de los banquitos a metros de la pasarela, digo, bueno, ya está haciendo fila y lugar. No se ven modelos por ahí, ¿no? Bueno, me imagino que tendrá la oportunidad. Es muy temprano. La oportunidad de charlar a la tarde, ¿no? A la tarde, sí. Buenísimo. Y de buen orden hacia Bunge está cortada. Perfecto. Qué despliegue, ¿eh? Importante. Un despliegue importante. Así que bueno, aparte en un día espectacular y como siempre. Este desfile está asignado por el signo de Acuario. Vamos todavía. Marcelo, me voy a la playa a ver las condiciones del océano. Vamos todavía y llevamos los kits playeros de Banco Macro, así que a estar atentos los que están en la playa escuchando la radio, ¿eh? Gracias, Oski. Nos vemos. Hasta luego. Power. Móvil Power. Power. En vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Power.